Y de nuevo con ustedes, ahora en esta segunda parte de la programación de hoy, recordando el ya concluido, recién concluido Miércoles Santo y con la fervorosa hermandad de penitencia de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor. Una hermandad que ya cumplió su 25 aniversario hace un par de años, tres, y que es una hermandad que está a caballo cerrando el Miércoles Santo y abriendo el Jueves Santo, porque sale justo a las 12 en punto de la noche de este Miércoles Santo. Está a esa hora el Cristo de la Salud y la Virgen del Consuelo en la calle cuando aparece el Gran Poder a las 12 en la Casa de Hermandad situada de manera al lado, conjunta, del convento de la Visitación, de las Madres Nazarenas. De allí sale esta portentosa talla que en su día hiciera Domingo Sánchez Mesa y que dejó para siempre en esta iglesia de las Madres Nazarenas de nuestra ciudad. Santiago Rodríguez, alcalde, bienvenido, muchas gracias. Muy buenas, muchas Sé que es gracias. un tremendo esfuerzo apenas dormir para poder estar aquí hoy, porque la noche ha sido larga hasta prácticamente la mañana con el sol bien subido, pero todo esfuerzo tiene su recompensa y yo creo que hoy la paz, la tranquilidad y el sosiego reina en el corazón del hermano mayor y en el de la mayoría de los hermanos de la fervorosa Hermandad del Gran Poder. Pues sí, la verdad es que la recompensa es muy grande después de tanto tiempo de trabajo, aunque aún queda trabajo, tenemos que desmontar. Los titulares están expuestos en la Casa de Hermandad durante el día de hoy y mañana. Y bueno, pues ya el sábado desmontaremos y empezaremos a seguir trabajando con las cruces de mayo. Vamos a ver en un momento ya las imágenes. Este año, por cierto, Cruz de Mayo, ¿dónde? Y ya de camino hacemos publicidad. En el mismo local que el año pasado, en la avenida Rodríguez Acosta, en la antigua BMW. Buen sitio, muy buen sitio para ir a disfrutar a la vuelta de la esquina. Están ya las cruces de mayo, del buen yantar y de la magnífica cocina, la estupenda muestra gastronómica que nos ofrecerá la Cruz del Gran Poder, sin duda. Pero estamos en Semana Santa todavía, estamos hace muy poquitas horas. Hemos podido ver estas imágenes en vivo y en directo en nuestra ciudad y como siempre, yo puedo decir sin temor a equivocarme, porque además estuve allí, a las 10 de la noche, 2 horas antes de la salida del Señor del Gran Poder, había ya un montón de público en la plaza esperando para coger sitio. Esto es a lo que ha llegado ya la Semana Santa de Motril, el ambiente que hay ante las salidas, las llegadas, los pasos por carrera, diferentes lugares del trayecto. Un poco que envidiar ya realmente, aquí hay que decirlo con mayúsculas, a muchos lugares punteros y señeros de la Semana Santa Andalucía en ese aspecto. Y es que la cultura semanasantera, la cultura cofrade, cada día es mayor y a las pruebas nos remitimos. Van a tocar a la puerta. ¿Quién y por qué este señor? Pues normalmente seleccionamos gente que sea afín a la hermandad, que sean hermanos, o bueno, en el caso de este señor, que es de la asesoría de cara, un señor que siempre está cuando se le llama para colaborar. Este año ha pagado la publicidad de los carteles, o cuando hace falta patrocinar algo, y también pues no hay que echar una mano a la hermandad, a la hecha. Un amigo de la hermandad con letra mayúscula. Sí, así es. La cruz de guía de la hermandad, escoltada por faroles, una cruz de guía que es el propio escudo de la hermandad, porque si se fijan en el escudo, está esa cruz hecha de 3 clavos, los clavos de la pasión de Cristo, de la crucifixión, y está también la corona de espinas, que también muestra el padecimiento del Señor, pero también como rey. Y esto está pues totalmente vinculado desde el primer momento a que así fuera la hermandad y así se hizo esta cruz de guía con esos 3 clavos. Si me equivoco, hermano mayor, me corrige, pero por ahí va el tema, ¿no? Totalmente acertado. Bien, pues vamos a ver a cómo también salen penitentes. En esta hermandad fue prácticamente la primera que pudimos ver con esos pesadísimos maderos arrastrando personas que los tienen pues asignados, porque así lo han solicitado, así lo han querido, y esos maderos son el símbolo de la penitencia a la que ellos se someten a lo largo de todo el desfile procesional. Sí, además casi todos los años son las mismas personas las que portan las cruces grandes. De hecho, esas cruces ellos mismos se ofrecieron a hacerlas con las dimensiones que tienen y todo, para procesionar haciendo penitencia. Imágenes bellísimas, nos callamos un momentito para ver esta salida del portentoso Señor del Gran Poder en su pesado paso y que ahora van a ver cómo va este año, pues entre flores rojas, flores moradas, iris, clavel, en fin. Vamos a verlo en un instante.
manera de tocar el himno totalmente diferente a la que estamos acostumbrados, que las bandas andaluzas vienen de Crevillente, vienen de Levante, y madre mía, cómo suena la banda, ¿no? Pues sí, estamos muy contentos, este es el segundo año que vienen a procesionar con nosotros, y nosotros estamos muy contentos, ellos todos los años, el año pasado y este año, se van también muy contentos, muy ilusionados, y con ganas de que llegue el año que viene para volver a venir a Andalucía a tocar. Pues, y como no podía ser de otra manera, esta interpretación de la saeta, ¿no? Así es. Un clásico ya con el gran poder. En la calle de las monjas tiene que sonar la saeta. Preciosos detalles, hemos visto ese primer plano del Señor del Gran Poder, que más que sujetar la cruz parece que la va acariciando con una enorme cara de pena, mirando hacia el otro costado. Y hemos visto también cómo en la oscuridad de la noche, porque es una hora, evidentemente pasada las 12 de la noche, en la que la oscuridad es quien presta ese juego cómplice en algunas calles más que en otras por la iluminación, para que esa luz amarillenta que alumbra desde los faroles y las tulipas al Señor del Gran Poder, sea más visible. El cortejo, hermano mayor, ¿cuántas personas aproximadamente lo componen? Pues en este año han sido entre 70 y 80 penitentes los que nos han acompañado, contando con luces de pica, cruces pequeñas, cadenas, las cruces grandes que hemos visto, y la incorporación de el grupo joven también al cortejo en este año. Y la representación de la triunfal entrada en Jerusalén, como vimos el Gran Poder también el pasado Domingo de Ramos. Efectivamente. Para eso están hermanadas. Cumpliendo con ese hermanamiento, pues gustosamente lo acogemos en nuestro desfile, del mismo modo que vamos nosotros el Domingo de Ramos. Y costaleros, amplia y veterana, cuadrilla que hermosa imagen con la luna ya que va perdiendo un poco de toda su redondez de algún día atrás, pero en cualquier caso alumbrando y brillando. Y cuéntenos, porque cuadrilla, pedazo de cuadrilla, eso salta a la vista cuando se ve el paso caminar desde hace bastante tiempo, y sus capataces y su contraguía al frente. Pues la verdad es que, aunque no está bien que lo diga yo, la maestría de la cuadrilla, agradecerle desde estas cámaras a todos y cada uno de ellos, el empeño, el corazón y la casta que le ponen, así como al cuerpo de capataces, tanto el capataz como sus dos contraguías, que todos los años, durante un montón de ensayos, se lo trabajan para que podamos disfrutar el Miércoles Santo de estas bonitas imágenes. Escuchamos a las monjas nazarenas también cantándole al Señor. Bueno, ahora estamos en una zona aledaña a la propia iglesia y a la Casa de Hermandad, donde es imposible prácticamente moverse, y también, de nuevo, se lo decimos quienes hemos estado por allí, porque la estrechez de la calle del Callejón de las Monjas, la bajada de la Rambla de las Monjas hasta la calle Caña. Bueno, como pueden ver, yo creo que esta gente incluso sobra, nunca sobra la gente, nunca sobra el público, pero el sitio donde se coloca muchas veces hace que el capataz, en vez de dos ojos, tenga que tener 42. Sí, porque un zanco, porque una esquina puede pegarle a alguien en la cara, ¿verdad? En la entrada del callejón, todo ese lateral donde está el amigo Julio, que ese es su palco de honor todos los años, está ahí. En el mismo sitio. No está en ningún otro sitio, ahí. Toda esa gente, el paso va apartándola sola.
Y bueno, pues la acera, las puertas de las casas, una ventana, un balcón, se convierte en un sitio estupendo para poder ver pasar el callejón a nuestro Padre Jesús de Gran Poder y María Santísima de Mayor Valor. Paco al martillo. Durante muchos años y que nos dure otros muchos más. Pues sí, y ahí estamos viendo, hablamos antes del exorno floral. A ver, Santiago, ¿iris? Iris morado, el monte de clavel rojo, como casi todos los años. Un año hicimos un cambio, pusimos el monte morado, pero creemos que lo más acertado es la tradición. Si el clavel rojo. El clavel rojo. Los centros de la esquina de iris morado y bueno, los puntuales hornos de la Virgen, que van en rosas blancas con orquídeas, creo que son, blancas. Los remates marianos en un paso del Señor, un paso de misterio que ya decíamos antes se ha convertido en un paso de los importantes, que todos son importantes, pero de la Semana Santa de Motril en cuanto fervor congrega y admiración a su paso por las calles de la ciudad, como en otras hermandades. Tenemos también un lazo negro, un crespón ahí, luto por el fallecimiento de hermanos. Sí, siempre hay, por desgracia, en un año un hermano de la cofradía que fallece y tenemos esa atención y ese detalle con la familia y el hermano. Bueno, pues esto es absolutamente difícil por donde está pasando el paso. Estamos en unas calles tan extraordinariamente estrechas en donde vemos caras muy conocidas de gente que está extraordinariamente vinculada a la Semana Santa y que se van a colocar en esos sitios. Sí, hemos visto caras de pregoneros, hemos visto caras de hermanos aficionados a la fotografía y todo lo que vamos viendo por ahí son, o casi todos, los que conocemos al menos, gente muy, muy, muy relacionada y muy vinculada con la Semana Santa. Sí, porque es normalmente la gente que de verdad conoce o sabe o le gusta mucho estos sitios puntuales que son muy especiales. Como esa estrechez, vengo comentándolo con todos los responsables de las hermandades y cofradías que han pasado por aquí a lo largo de la semana, y es que el factor meteorológico, climatológico, ha sido también determinante para que haya tanto público en la calle, para que las candelerías vayan encendidas, ausencia de agua, ausencia de viento. Sí, sí. Y lo que hemos dicho en la anterior cofradía que les hemos ofrecido, pues que tengan cuidadito, por favor, con la cera, porque por mucho que el INDECO y por mucho que el ayuntamiento y muchas personas se esfuercen en que las calles estén lo más limpias posible, hay cera en el suelo, pues son muchas hermandades, muchas cofradías, sobre todo las que están pasando por el centro de Motril, y ello implica un pequeño problema a la hora del resbalón típico, tanto de un vehículo como fundamentalmente de una persona, que se puede hacer bastante daño. Estamos viendo de nuevo por las calles de su barrio, en la zona de la Esparraguera, una zona antigua, típica de Motril, lindando con el casco antiguo y la antigua judería, pues por donde va transitando el Señor del Gran Poder, ya mismo buscando la calle de las Cañas. Ahora hablaremos, hermano, si le parece, de un cambio de recorrido ha habido este año, con el que se ha a lo mejor recortado en tiempo y en metros, y cómo ha salido ese cambio. Pues ese cambio ha salido francamente bien, pero me va a permitir, antes de hablar de eso, que tenga un pequeño detalle con los vecinos del barrio, tanto con los vecinos que le cantan esas saetas, que este año han sido tres en esa zona, como con los vecinos que me di cuenta un año más al volver a la casa de hermandad, antes de salir, esas vecinas que están fregando la acera, que están barriendo la calle, que están preparando y engalanando el barrio para acoger a su hermandad como ellas se merecen. Y en cuanto a lo de recorrido, Vicente, me decía, pues sí, ha habido un pequeño recorte en el recorrido. En vez de este año, en vez de salir de carrera oficial y volver a dar toda la vuelta a la manzana y volver a pasar por calle Catalana de abajo, hemos entrado por la Plaza de la Cruz Verde y cruzado por la calle Tecla, como hacíamos hace muchísimos años, pasando por la dificultad de esas farolas, palmeras,
y carteles, y ya pues saliendo a los jardinillos, Plaza de los Jardinillos, para buscar los agustinos. Y bien, ¿resultado positivo? Muy positivo, puesto que a los costaleros les gusta mucho esa estrechez, ese momento trabajado del paso, y bueno, pues a la hermandad no se le hace tan monótona esa vuelta que hay que dar, que dábamos en años atrás a la manzana de la carrera oficial. Calle Cañas ya está en plena, bueno, y estamos viendo en plena ebullición la hermandad, decíamos, en una zona más cercana al centro cada vez más, la hermandad del huerto, puerta abierta de su casa de hermandad, recibiendo al gran poder con todos los honores, como no puede ser de otra manera. Como todos los años, efectivamente. Sí, es cierto, es una calle muy emblemática. Quizás la primera parte del recorrido sea más intensa en cuanto a esto, puesto que la calle de la Caña es una calle muy cofrade. Nos acercamos a la hermandad del huerto, un poco más adelante tenemos la hermandad de la Esperanza, el Perdón, y son momentos muy bonitos. Representación de la hermandad del huerto delante del gran poder, que se ha vuelto ahí a mirarse en el momento previo, antes de cargar con el madero, cuando iba a ser prendido en el huerto de Getsemaní, y a la Virgen de la Victoria. Bueno, decíamos antes de la diferencia, como va cumpliéndose año tras año en el exorno floral, hasta que la hermandad va consiguiendo con esos cambios lo que va buscando. La vuelta al clavel rojo, y a lo mejor cambian algunos ribetes o algún exorno. En este caso, bien visible la parte blanca al llevar también la efigie mariana de la Virgen del Mayor Dolor, una talla anónima del siglo XVII que conservaban las madres nazarenas en su convento, y que también procesiona junto al Señor. Y el cirineo, una figura también ya popular en la Semana Santa de Motril, sobre todo para los más pequeños, cuando preguntan: mamá, papá, ¿quién es el señor ese que va? Sí, mi hijo... Antes a mí me llega incluso a preguntar, Santiago, perdona, que si era el hermano del señor. Mi hijo antes de ayer me preguntaba que por qué iban dos señores en el paso. Ya le expliqué que el señor solo hay uno que... Y el señor, y este señor que lo... La vi una patrulla romana que iba escoltando, por lo visto, la subida al Calvario, ante la imposibilidad de que Jesús pudiera tirar solo de la cruz después de la paliza que llevaba el Hijo de Dios, un hombre que venía del campo de trabajar, Simón, además de Cirene, por eso era el cireneo de esa ciudad, pues lo llamaron y le dijeron que tenía que ayudar y que tenía que cargar con el madero, indistintamente de que él fuera un discípulo o tuviera más o menos que ver con la historia, igual ni conocía a Jesús. Quiere decir que ahí queda reflejado en las escrituras, y ahí está ese hombre ayudando al Señor a llevar el pesado madero. Paso por la Casa Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, cofradía que hace hoy Jueves Santo su estación de penitencia, y que ahora mismo estarán, pues, con los propios nervios así, eso que se trata, que ocurre en el estómago, que hay como mariposilla dando vueltas, diciendo cómo nos saldremos, los nervios propios de estar en capilla, y el detalle de toda la Semana Santa, estar con las puertas abiertas y mostrando a sus magníficos titulares también, a todo el que ha querido acercarse. Recorrido este año, decíamos, con cambios importantes en la hermandad, con esa banda de creyente que viene acompañando al paso, y con un magnífico altar de insignia que estamos viendo ahí expuesto para todo el que quiera acercarse hasta la Casa Hermandad del Nazareno. Hoy, con tres hermandades en la calle, decíamos, además de esta, previamente saldrá el Señor de Pasión de la cofradía que ya radica afortunadamente en el cerro de la Virgen de la Cabeza como sede canónica, para no tener que estar para allá y para acá, en Puntalón, volviendo, llevando, trayendo ahí. Además, a las 12 en punto de la noche, Motril se hará totalmente negro, oscuro, en tiniebla, para que procesione el Silencio, el Cristo de la Buena Muerte de la Iglesia Mayor Parroquial de la Encarnación. Todo eso es lo que ofrece hoy el programa de Semana Santa. Nosotros estamos viendo lo que ocurría a las primeras horas de la jornada ya de hoy, Jueves Santo, y es que a las 0 horas o 12 de la noche, como prefieran, salía esta hermandad. El gran poder, estamos ya en carrera oficial, ahí viene escoltado el libro de reglas de la hermandad y quienes representan a la autoridad, en este caso de la agrupación de hermandades y cofradías, con otras caras invitadas.
miembros, estamos viendo allí detrás, por ejemplo, entre los invitados, a los miembros de la Oración del Huerto. Efectivamente, representantes del ayuntamiento e invitados de la hermandad. Estos invitados que también, pues, durante todo el año, colaboran con la hermandad, nos ayudan en distintos trabajos. El hermano Enrique, con su hermana, Jesús Ortiz. Sí, hemos visto también a gente muy conocida. A Ignacio Pérez, por ejemplo, hemos visto al hermano mayor de la Borriquita también, junto al hermano mayor de la Oración del Huerto, al pregonero de Semana Santa este año, que también es del Huerto. En fin, a muchísima gente conocida. Pesado madero sobre los hombros de un hermano penitente, pasando por la carrera oficial ante la tribuna de autoridades. Se marchó esa representación que vino a pedir la venia para pasar y cumpliéndose, Santiago, el horario previsto en todo momento, ¿no? Sí, entramos en carrera oficial a las 3 menos cuarto. Bueno, la salida no hubo ningún problema, de esto que algún año que falta la banda, que no viene, que dónde están, sin ningún problema. A las 12 de la noche se abren las puertas y el encierro, pues, a las 5 de la mañana estábamos de regreso en la calle de las Monjas con las reverendas madres asomadas por su ventanita, viendo que todo, que estábamos de vuelta y que todo había ido bien. Y que su Virgen y su Nazareno volvían. Sí. Estaban de vuelta. Ya el sábado a las 11 empezarán a decirnos que el Nazareno tiene que volver a la iglesia. Que retorne ya. Efectivamente. Bueno, estamos viendo el desfile profesional por carrera oficial a esa hora de la madrugada y vemos como no falta público en ningún momento. Recordamos el primer, segundo año que salió la cofradía a la calle, que a partir de determinada hora la gente se iba retirando. Pero vemos como eso que comentábamos antes de la cultura cofrade, de la cultura de Semana Santa, cada vez se va haciendo más extensiva y nos permite ver que son muchísimas las personas que se quedan a alta hora de la madrugada para ver el discurrir de hermandades como esta. Sí, porque la verdad es que la hora es bastante tarde. Ya estamos hablando que aquí son las 3 de la mañana, pero bueno, en el regreso la Plaza del Agustino, ahora se podrá ver que también había un montón de público. Y la bulla continúa detrás del paso hasta el encierro. Representaciones tras el libro de reglas. Viene esa representación de la cofradía de la triunfal entrada de Jesús en Jerusalén. Cofradía hermana de la del Gran Poder. El cuerpo de acólitos con la cera y también con el incienso perfumando la llegada del paso. Y esta estampa con la que nos quedamos durante un momento en silencio para ver el paso por carrera oficial.
Ahí tenemos la entrada a la calle Tecla, que hablábamos antes. Pues esa es efectivamente una entrada justa, justa. Si antes hablamos del Callejón de la Monja, eso tampoco se queda atrás con la farola. Pero bueno, que a los costaleros les gusta el esfuerzo añadido. Con lo añadido que, bueno, aunque en dos ensayos habíamos pasado por ahí, pero con el paso montado no habíamos pasado todavía. Y aún había alguna duda de que el paso pudiera entrar, pero finalmente entró después de esa larga chicotada por carrera oficial. Pues vean ustedes la estrechez absoluta de cómo está pasando por la calle Tecla el majestuoso paso del Gran Poder, bien avanzada ya la noche, la madrugada, y con una temperatura y una climatología extraordinariamente agradable para estar en la calle. Tampoco hacía falta ir con un abrigo, simplemente con un jersey fino y sí, poco más. Se podía no estar se movía nada de aire y hacía una temperatura excelente. Pues como ustedes están viendo, y muchísima gente, muchísimo público en la calle, viendo el tránsito de esta cofradía por las calles de Montevideo, con ese añadido de este año, el recorrido de nuevo, en un lugar súper estrecho, y no nos podemos equivocar, calle Tecla, sí. Lo pone muy clarito allí. Calles en las que alguna hermandad también pasa, pero claro, a lo mejor no es el paso de las dimensiones del Nosotros Gran Poder, hacía es un paso muy grande. Hace muchos años que pasábamos por esa calle, antes de estar esas farolas, esas bonitas jardineras con esas palmeras, que gentilmente el ayuntamiento ha cedido a apartarlas para que podamos volver a pasar. Y bueno, pues mira, se retoma esa costumbre de hace muchos años, y cuando hablo de muchos años hablo de casi 10 años. Pues el agradecimiento también a quienes desde el ayuntamiento y desde otros estamentos hacen posible que esto sea una realidad, y es que remando todos en la misma dirección se consigue poco a poco lo que está consiguiendo la ciudad de Madrid, y es tener esta magnífica Semana Santa en la que no nos cansamos de decir que gracias también al factor climatológico pues está viniendo bien para que vaya mucho público en la calle, para que puedan lucirse esos altares móviles que son las cofradías sacando sus titulares a exposición y culto externo en las calles de Madrid, y que gremios como por ejemplo el de la restauración, la hostelería, los bares en definitiva también tengan un poquito más de vida, que buena falta nos hace la situación en la que estamos. Así es. Además de ese gremio, pues bueno, la Semana Santa mueve orfebrería, floristería. De todo, bordadores, tallistas, pues muchísimas cosas. El gremio de los cereros, bueno, gente que está esperando como agua de mayo que llegue la Semana Santa. Y otra levantada. Al cielo va el Gran Poder. En la estrechez de la calle. Y avanzando, buscando también la avenida de San Agustín. Uh-huh. Que entramos por el centro de la plaza, llegamos hasta el final, hasta el mercado, y ya giramos para tomar la calle Victoria, siguiendo por la Plaza de España, buscando la puerta de Granada. Aquí en este punto también la Hermandad del Cristo de la Salud nos abre las puertas, ya ellos han terminado, y tras el cansancio de su estación de penitencia tienen el detalle de quedarse un rato más con los titulares puestos para que se produzca ese pequeño encuentro. Y ese es el momento en el que ya estamos prácticamente inmersos. Efectivamente. Pues un extraordinario plano visto por nuestra cámara desde el interior del templo agustino, con la representación de la cofradía y sus titulares aquí, los estamos viendo en penumbra, dentro de la iglesia, viendo pasar pues a su cofradía hermana y compañera de la noche del miércoles santo, el Gran Poder, que en otros tiempos también llegaran a encontrarse juntos en la calle, tiempos de magníficos recuerdos y que quedan plasmados en fotografías que tienen guardadas como oro en paño las dos cofradías. Sí, y entre los hermanos, aunque no hay un hermanamiento plenamente dicho como hay con la Borriquita, pero sí con la Hermandad de la Salud, pues hay mucho, mucho contacto, hermanos con hermanas, casados, ya hijos, y bueno, pues hay muy, muy buen ambiente. Muy buen feeling. Sí, sí, sí. No hay rivalidad.
Ninguna. ¿El hermano mayor, por ejemplo, del Gran Poder no tiene rivalidad con la contraguía de la Virgen del Rosario? No. De hecho, anoche me permití el placer de romper el protocolo, me salí de la presidencia y me puse al lado de ellos, frente al paso, acompañándolos en ese momento. Pues ahí viene, justo hasta la misma puerta de la iglesia, María y su hijo, viendo a María y a su hijo crucificado. Extraordinaria imagen y excelente el trabajo de nuestros compañeros que se lo ocurran cámara en ristre y que ayer tuvieron que hacer un esfuerzo doble y hoy van a tener que hacer un esfuerzo triple para sí. Que de nuevo mañana a todos los hogares, a residencias de ancianos, a cualquier sitio donde el hospital haya una persona impedida, enferma, mayor, por cualquier circunstancia no pueda ver la Semana Santa, Telemotril se la va a llegar. Solo tienen que conectar la televisión, sintonizar el canal de Telemotril y ver a las 5:30 de la tarde, 10 de la noche, 1 de la madrugada y al día siguiente a las 10 de la mañana todas y cada una de las hermandades y cofradías que están saliendo a procesionar por las calles de nuestra ciudad y que esta casa les ofrece en colaboración, por supuesto, con todas y cada una de las cofradías que nos están facilitando el trabajo para que podamos estar, como ven, en los sitios más hermosos, en los sitios más recónditos y más cofrades que haya en nuestra ciudad. El saludo es el capataz con miembros de la Junta Directiva y vean ustedes lo que son las cosas, lo que antes nos decía el hermano mayor, es que el capataz del Gran Poder es el marido de la capataz de la Virgen, de la Virgen del Consuelo, del Mayor Consuelo, quiere decir que sí. Más que un hermanamiento es familiaridad. Efectivamente. Todos quedan familia. Además son también cofradías que están en sedes canónicas de la comunidad agustina, por lo tanto también hay ese feeling lógico que comparten con los agustinos y con las madres nazarenas agustinas que los albergan, igual que ocurre con la cofradía de la Oración del Huerto, que también tiene aquí en la Victoria su sede canónica. Es decir, que pues todo queda, como decíamos, prácticamente en entre hermanos, en familia. Claro. Es curioso, estas relaciones nacen de las travesuras de unos jóvenes hace 15 años, cuando la cuadrilla del Gran Poder se encerraba y la cuadrilla de las niñas se encerraba, nos comíamos nuestro bocadillo y nos íbamos al Playhouse. Y allí se forjaron muchísimas de esas relaciones que aún hoy siguen vivas y mantienen en pie y son fuertes pilares de ambas cofradías. Y en donde hay niños que seguramente estarán en una o en otra, unos tirarán más para una y unos tirarán más para otra. Efectivamente. Porque vamos a poner un ejemplo real. Hace unos instantes con la otra cofradía, con los representantes de la salud, hablábamos de que muchos de estos señores que ahora están en los cargos de máxima responsabilidad de la Semana Santa de Motril han echado los dientes porque han nacido o se han criado en el seno de esas cofradías. El hermano mayor del Gran Poder es uno de ellos, porque junto con su padre y su hermano, su padre fue uno de los fundadores del Gran Poder también, Perseverando Rodríguez. Y como él, pues muchos de los que han estado pasando por aquí, de las diferentes hermandades y cofradías. Eso es lo que tiene también de grande la Semana Santa de Motril, la tradición que se va heredando de padres a hijos y que hace que se mantenga y se engrandezca nuestra Semana Mayor. Bellísima imagen también, por delante del Templo de la Victoria, ese contraste, ese recortado de oscuro con luz al fondo, delante de la imagen del Buen Pastor que preside la puerta de entrada al Templo Agustino. Y esa luna llena, esa luna primera de primavera que ha hecho que esta semana sea la Semana Santa, que caiga justo aquí. Ni antes ni después. Ni antes ni después. El año que viene Dios dirá. De momento ya sabemos cuándo caía este año y unas veces cae antes, otras cae después. Lo que está claro es que cae entre el 21 de marzo y el 21 de abril. Hay ahí cuatro semanas con movilidad, pero en donde haya luna llena, esa va a ser la Semana Santa y la que vamos a ver para detrás y para adelante el calendario, tanto la Cuaresma como la Pentecostés y demás celebraciones litúrgicas que tienen lugar con respecto a esta época del año. Ahí también vemos ese claro oscuro de las luces, de los dorados, de los faroles, de los cirios, pasando por delante de la puerta del Ayuntamiento en plena Plaza de España, el consistorio, como viene ocurriendo todos estos días, abierto. Con las puertas abiertas, las luces encendidas y ahora mismo pues ya a punto de esa revirada para pasar
por delante de la Iglesia Mayor, que este año decíamos está pues como nunca, de enhorabuena, con los pasos de las hermandades y cofradías abierta para que todo el mundo pueda verla durante el día, parece un museo. Todo montado, sí, esos detalles son los que le van dando mucha categoría a nuestra Semana Santa. Tanto cofrades como no cofrades, gente de fuera, turistas, pueden pasar por ella y ver la riqueza de nuestra Semana Santa, tanto en tallas como, bueno, culturalmente hablando. Así es, y ha sido además un hervidero diario, un continuo ir y venir de personas que han querido acercarse a ver ese montón de vasos, como ha ocurrido también con otros rincones, rincones cofrades, con solera de motil en otros templos, donde o casas de hermandad se ha podido ver también a los titulares expuestos y que todavía algunos de ellos tienen que procesionar, porque estamos en mitad de la Semana Santa, verán, hoy quedan tres cofradías en la calle, mañana dos más, el sábado santo otra y finalmente el Dulce Nombre cerrará estos cortejos en la mañana del glorioso Domingo de Resurrección. Nosotros tocamos madera mirando el pronóstico del tiempo y esperando que siga la Semana Santa como va, sin viento, sin lluvia. El tiempo dice que a lo mejor en la última recta final algo revuelto, de momento no. Y mientras el famoso anticiclón esté cercano, pues nosotros tranquilos, súper contentos. Sí. Ahí estamos viendo ese paso saliendo de otra calle con muchísima solera y donde ya hemos visto varias hermandades y cofradías pasar, una subiendo, trabajando, como es Puerta de Granada. Ahora subirá Rambla Mahón y se dirigirá directamente hacia la calle de las Monjas. Pasando por la Casa de Hermandad, que también agradezco a la Hermandad del Silencio, que todos los años, aunque pasemos a las 5 de la mañana, ahí están, abren sus puertas y están representando a la hermandad ante el paso de nuestro misterio. Pues sí, ya lo hemos visto también en otras ocasiones, con los pasos de otras hermandades y cofradías, y también su Casa de Hermandad, están los representantes del Silencio del Cristo de la Buena Muerte. Este es el feeling que hay entre las hermandades de Semana Santa de Motril y que se puede ver en la calle. Qué foto más hermosa. Otro de los muchos carteles de Semana Santa que estamos viendo en las imágenes de nuestras cámaras. La mano de la Virgen, el rostro del Señor acariciando la cruz, la luna al fondo. En fin, recorriendo ya, volviendo a las calles de su barrio, con esa subida hasta... O sea, la subida a la calle de las Monjas. La calle de las Monjas, efectivamente. Y muy cerquita ya llegando al templo. Y la Nazarena mirando de reojo diciendo, ya viene por ahí. Ya sí, ya ven la luz del coro encendida y asomada, esperando a los titulares un año más. Son detalles muy curiosos que solamente los pocos que están alrededor del paso y que nos acompañan hasta el encierro pueden presenciar. También magnífico trabajo de vestir a la Virgen de el capataz Paco y un costalero, Juani, son los que se encargan de vestir a la Virgen todos los años. Pues va preciosa. Este año la verdad es que chapó también para Paco y su ayudante y ya vemos la entrada que, bueno, con la actuación del coro. El coro al compás del camino. Y entramos en la recta final. Estas son las imágenes ya previas a la entrada que se va a producir ahora. Ha sido una extraordinaria estación de penitencia con un magnífico paso como el del Gran Poder, con muchísimo público que ha disfrutado en las calles de nuestra ciudad,
en estas primeras horas ya del Jueves Santo, y nosotros desde aquí les vamos a dejar con las últimas imágenes y con el resumen que les ofrecemos también en breves instantes de lo que ha sido el paso de la cofradía por la calle. Y nos despedimos y le damos las gracias a toda la cofradía por las facilidades dadas y a su hermano mayor, Santiago Rodríguez, alcalde, que ha compartido con nosotros estos minutos. Espero que le haya gustado lo que hemos visto. Precioso, como todos los años. Muchas gracias a vosotros y a todo el equipo de Telemotrín. Y mañana más, señores. Mañana estaremos, además, con tres cofradías en este mismo espacio que pueden ustedes ver. Volvemos a repetirlo a través de Telemotrín cada día, 5:30, 10 de la noche, 1 de la madrugada y 10 de la mañana. Y también a través de Facebook, en el Facebook de Telemotril y en las redes sociales también en internet a través de la página de Telemotril. Aquí les dejamos con estas magníficas imágenes con el himno nacional del Señor del Gran Poder volviendo hasta su casa de hermandad. Hasta mañana.